Tú no me vas a faltar el respeto. ¿Quién es Tarzan Boy? Tarzan Boy es un... X, ¿no? Luchador rudo en ciernes, doctor. ¿No es X, Miguel? Así es. Bueno, pues, aquí tenemos esta batalla superestelar. El Rey Bucanero y el Último Guerrero, complementados con Tarzan Boy. Ver ustedes a Porky. Una ligera planchita ahí sobre Tarzan Boy. Eliminado ya. Fuera Tarzan Boy. Hay que estar muy pendientes de la sociedad porque el Negro Casas viene acompañado de Porky y por Emilio Charles. Y hay que recordar que en el pasado pues entendían de maravilla Emilio y Tarzan Boy, doctor. Efectivamente, de manera, señoras y señores, ¡qué manera! En esta primera caída donde el bando científico y enorme ha logrado la victoria, Miguelito Linares. Así es, efectivamamente, aquí estamos en la magia de la repetición. Ven ustedes, utilizando ahí la corpulencia, el brazo de plata y luego esta ligera planchita ahí sobre Tarzan Boy, que es el capitán de la tercia ruda. Y con esto culminaba rápidamente la primera caída. Otro ángulo. El Negro Casas se llevó al Último Guerrero a una palanca al brazo. Vemos la plancha. Ya no intervino Emilio Charles allá al fondo con el Rey Bucanero. Esto fue más que suficiente. Y bueno, pues, los científicos se llevan la primera etapa. Bueno, pues, lastimado, diezmado Tarzan Boy después de esa golpiza que le dio Daniel López, el satánico. Vaya recibimiento, Leobardo. Tres así, Miguel. Ahí está justamente Super Porky plantándose bien en el rombo de batalla frente a un hombre que otrora formaba parte de los infernales. Equivocaciones que cometen estos hombres. Y el Bucanero le da primero a Último Guerrero, después a Tarzan Boy. Y el dominó, efecto dominó con ese panzage de Super Porky que va a venir a la una, a las dos. ¡Porky! Horqueta que llegó plena, doctor. Efectivamente, cuánto la gente le está pidiendo otra. Y en esta toma lateral, vean nada más la forma como los gladiadores están a bordo. ¡Qué raro se ve Tarzan Boy con esa indumentaria! Aquí estamos en la repetición. Ven ustedes el castigo de Porky. El brazo de plata contra Tarzan Boy, Rey Bucanero y el Último Guerrero. Vamos a ver cómo pintan las cosas en esta segunda caída. Ahora sí tendrán que remar contra la corriente los rudos. Mal empieza la semana para el que ahorca el lunes. A echar toda la carne al asador. Las vallas rotas de este Tarzan Boy. Y bueno, pues ahí está. Ahora integrante de esta tercia con Rey Bucanero y con el Último Guerrero. Aparece el Negro Casas. No hay que perder de vista a un Emilio Charles que está en la esquina de los limpios. Ahí está Tarzan Boy, en este de lo frente al Negro Casas. Duelo de fuerza ahí en el centro del cuadrilátero. Vamos a ver si se rinde el Negro Casas. La presa de muñeca. Y con la derecha de esta manera. Y todavía le pone el pie encima, Leobardo. Así es. Este Tarzan Boy controlando al 440, que puede ser frío como el agua del río o caliente como el agua de la fuente. Un hombre que debuta en 1993 en la Arena Vitro de Monterrey y que en 1998 llega a la México Catedral. Vean las patadas excelentes por parte del Negro. Entrada vertiginosa del Último Guerrero para tratar de controlar la situación. Está fuera de control este Negro. ¿Qué es lo que tiene el Negro, doctor? Es, amables amigos, hoy por hoy uno de los enormes gladiadores de nuestra República Mexicana. Y le dedica la lucha al querido maestro y doctor en derecho, don Guillermo López Portillo y Berrón, campeón de lucha libre universitaria. De manera que aquí tienen ustedes una evocación de los grandes gladiadores que ha dado la universidad, como el queridísimo turco Delmiro Bernal. Se enfrentó varias veces a don Guillermo López Portillo y Vernon.
Y ve la forma como está. Este puede ser uno de los rudos del año 2000. Uno de los mejores rudos que debe de estar en la terna. Este que es último guerrero y no la vayas a agarrar por otro lado, Magadán. Viniendo de ti vale el doble, doctor. Ahí está el último guerrero cayendo hacia el entarimado. ¿Quién entra? Nada menos que su compañero de equipo desde hace años. Este que es el rey bucanero y que es de familia luchística. Su tío es muy conocido por toda la afición, se llama el Pirata Morgan. Y él le enseñó los secretos, fue uno de sus grandes maestros. Tarzan Boy, Tarzan Boy, se lastima la mano, ahora la pierna. Y Super Porky no se mueve, Miguel. Bueno, pues ahí están castigando al gran brazo de plata. Y Emilio Charles, bien, gracias. Simplemente observando desde la esquina técnica. Por aquí anda Cassandra. Estaba comentando que fue a Japón. Acaba de retornar del Imperio del Sol naciente cuando tenemos a Tarzan Boy. Saludo para Cassandra, radicando allá en Jilotepec, en el Estado de México. Por último, guerrero que castiga de esta manera Porky. Bueno, pues ahora, vean ustedes, Emilio metió al negro Casas. ¡Uf! Con un compañero así, doctor Alfonso Morales, ¿qué le parece esto? ¿De qué se trata esto, Magadán? ¿De qué se trata? O ser un compañero así es una de las grandes maravillas de la vida, doctor. Don Roberto Gómez Bolaño, Chespirito, quítale la credencial a este rufián del Emilio Charles. ¡Ay! ¡Y ay! Y el Tarzan Boy está indignado porque tiene rota la malla. ¡Lo tiene que regresar al ballet del Blanquita! Tres contra uno, artimaña del montonero. A la voz de 16, muchachos, a correr. Se lanza Tarzan Boy con ese lazo al cuello. Se convierten en cowboys estos hombres. En la llanura tienen al negro Casas. Lo lazan y lo mandan de esta manera. Muerde el polvo el esteta. Y ahora desde las alturas están preparando castigos a la una, a las dos. Sacan el tren de aterrizaje y empiezan esta táctica demoledora, doctor. Ve nada más la forma. ¡Qué forma de acribillar al Super Negro 440, la realeza! ¡La majestuosidad del Super Negro! ¡Y la gente se les voltea a estos infernales! ¡En la vida, abucheos! ¡Se merecen los abucheos por traidor y mala persona! Pues el público está dividido. El calor a su máxima temperatura. Pero y Emilio Charles, manipulador, está dividido y todo el mundo lo está chiflando, ¿no? Así, ah, sí. ¿Cómo todo el mundo, doctor? El público de uñas con estos rudos. Solo y con Emilio Charles. Del público. ¿Cómo la ves, Miguel? Bueno, pues ya conoce usted a Leobardo, doctor. Muy bien, Miguel. Tú puedes confiar en nosotros, doctor. En ti no y en Miguel más o menos. No me queda del todo convencido. Bueno, pues aquí está Emilio. Vean ustedes, ahora sí, haciéndole frente al último guerrero. Golpe de antebrazo. Y allá va contra el rey bucanero. Y contra Tarzan Boy. Eso es lo que tiene que hacer Emilio Charles. Ahora castiga a Emilio, pero aparece el negro Casas. Ahí aparece, va Porky. Están subiendo a Emilio. Bueno, pues sí que desquite. No había intervenido en las dos caídas anteriores. Y bueno, pues están tomando de la cabellera. ¿No le recuerda a usted este Emilio Charles al gran Camilo Pérez, el Bulldog? Sí, efectivamente, otro de los iconos de la mejor lucha libre del mundo, el Bulldog, verdaderamente rufián. Había que verlo para ponerse de uñas, de manera que esta es una confrontación donde la genética, una de las ciencias exactas de la reproducción, está haciendo su aparición. ¡Ay, mira! A las tres de rojo y el cálmese los tres, Magadán. Nada más falta ahí Magadán. Exactamente, no, dirigiendo la batuta. No, doctor, alguien tiene que dirigir. Pero ahí están estos hombres con esto que es el rito de la lucha libre.
Es la antesala a la celebración. Ahí está. Porque a la una, porque a las dos, porque pasó entre segunda y tercera. No se atoró, doctor. Se hizo delgadito, delgadito y pasó, pasó y pasó. Efectivamente, saludos a todos los niños de Jalapa, Veracruz y en especial a Jan Marcos. El Forma Super Negro 440. Tiene una enorme clase, tiene una gran experiencia. Un hombre que, como apuntas acertadamente, su maestro fue Raúl Reyes, el Morita, que está cumpliendo un año de fallecido. Bueno, pues aquí está Emilio. Bueno, pues una traición ahí. Ahora, suple del último guerrero para el negro Casas. Le pone las espaldas planas. Bueno, pues ahí está culminando prácticamente la batalla. Un Emilio a ratos indeciso, a ratos traidor. Ahora va rumbo a los vestidores ante la rechifla de este público que se ha reunido en la Monumental Arena México. Bien, el resultado ya está dado. Esto... ¡Victorioso!